Es que esto lo hago normalmente, esto lo hago normalmente en mi directo, Javi. Claro, es que Javi no sabe las costumbres del canal. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Bólidos y lo que surja. Hoy, edición 15ava. ¿15ava? ¿Se perdió uno por ahí? Se perdió uno, se han perdido dos, porque el anterior que hicimos en tu canal también se me olvidó. Se han perdido dos. Así funcionamos, tío. Sí. Bueno, realmente perdió el todo hay uno, que ese era el 4 o el 5. Y el anterior sí se quedó como el 14, pero está por ahí en lo más recóndito de tu canal. Exacto. De Twitch. Y se eliminará en un par de días o así aproximadamente. Porque no sé cuánto tenía Twitch, ya no me acuerdo, eran... Casi un mes, poco menos creo. ¿Casi un mes? Vale, pues nada. Los que queráis ver ese episodio apoteósico, si me preguntas a mí, estará en tu canal. Pero ese no fue el despropósito, fue el anterior, me acuerdo. Claro, claro, ese digo, ese es el del despropósito, el 14. No, el despropósito es el 13. ¿Y cuál es este? Este es el 15. ¿Y el anterior cuál fue? El 18. Vamos a ver, Javier. Joder, el anterior fue el 14, este es el 15. Claro. El despropósito fue el 13, como su propio nombre indica, no podía ser de otra forma. ¿Estás seguro? Segurísimo. Pero si el 13 tengo yo en mi canal. Claro, ¿subir? Ese fue el despropósito. Me acuerdo aquel día perfectamente. Estás tú al mando del directo, me acuerdo perfectamente de aquello. Bueno, tenemos distintos conceptos de despropósito, ¿vale? Tenemos. Claramente. No me acuerdo qué pasó. El otro día no me acuerdo. O sea, en el 14 no me acuerdo. Ni siquiera de qué hablamos. Es que esa fue la historia. Que me acuerdo que echamos medio directo hablando de. Bueno. Que estuvimos hablando de cacharros para el volante del Fórmula 1. Ah, bueno, hubo mucho lo que surja, como también va a haber hoy. Mucho lo que... no hay carrera. A ver, va a haber lo que surja, pero ojito que han pasado cositas. Y lo más interesante casi de lo que ha pasado hoy es que Noemí de Miguel, que ya sabes, está la reportera de la Fórmula 1 y tal, de Movistar, bueno, sí. Dentro de un mes de Dazón, podemos hablar de eso también, de la historia de Dazón, sí, y Movistar, cierto, ojito. Es verdad. Ha puesto que va a ser un lunes con buenas noticias. Veremos a qué se refiere. Creo que se refería a lo de Juan Manuel Correa, que es lo que está diciendo por el chat. Y si es eso, me parece suficiente buena noticia, la verdad. Refería a eso, ya. Pero ya, tiene toda la pinta. O sea, ¿ha dicho que se refería a eso ya? Porque entonces ha mencionado un tuit, yo creo que sí, porque ha mencionado un tuit diciendo: me alegra mucho, creo, espérate. Vale, míralo. Javier, nuestro corresponsal en la red social Twitter. Gracias por mirar. Mientras llevo esa onda al chat, era eso, ¿no? La ha mencionado tres veces, entiendo que sí que se refería a eso. Vale. La ha mencionado primero diciendo que esta noticia me hace inmensamente feliz. Y después, es admirable y tal. Bueno, pues oye, es una buena noticia y de hecho, si quieres, empezamos hablando por ella, porque... para los que estéis despistados, Juan Manuel Correa, piloto, que era de Fórmula 2 hasta el accidente que tuvo con Antoine Hubert en Spa, va a volver al circuito de la Fórmula 1, digamos, en la Fórmula 3 con el equipo ART, ¿vale? Se ha recuperado físicamente y bueno, sobre todo mentalmente, ¿no? Que yo creo que es donde peor tuvo que casi que terminar. A mí esta gente, Javier, yo no sé qué opinas, pero yo no tendría valor de volver, tío. Yo no tendría. No, o sea, viendo la muerte tan cerca, tío. ¿Por qué se va a la F3? Bueno, porque imagino que en Fórmula 2 pues no tendría hueco. Y para volver a reiniciar su carrera habrá tenido que ir a la Fórmula 3. Pero... claro, es que es una putada, porque él estaba en F2. Y claro, yo también lo he pensado, digo, hostia, no vuelve en F2, vuelve en F3. Pero probablemente por eso, porque en F2 no tendrá sitio. Y joder, al final le están haciendo ningún favor, ¿no? Que el tío ha decidido, voy a volver, y le han abierto la puerta en la F3. No, y que... a ver cómo vuelve. Claro que... ya. A ver, físicamente primero, o sea, lleva sin competir un año y medio desde el accidente. Y de ahí tiene que estar también cascado. Pero bueno, que poco a poco a lo mejor está unas pocas carreras en Fórmula 3, vuelve al nivel que estaba. Era buen piloto Juan Manuel Correa, ¿eh? ¿No? Sí. No vamos a decir que era de lo más top a lo mejor que había en la Fórmula 2, pero era muy buen piloto y a lo mejor como en dos o tres carreritas vuelve a recuperar sensaciones. Y el que esté en ART en F2 el año que viene, que ahora mismo de memoria por el chat lo sabréis mejor que yo porque no me acuerdo, igual hacen un swap rapidito, ¿eh? Es muy habitual ver pilotos de Fórmula 3 a Fórmula 2. No tanto de Fórmula 2 a Fórmula 3, pero sí de Fórmula 3 a Fórmula 2. Ya. A ver, hay dos opciones, está claro. O recupera su nivel o no lo recupera. Lo vamos a ver pronto, creo yo. Porque yo creo que si lo recupera, lo va a recuperar no rapidito, ¿sabes? No va a tardar mucho, creo yo. Sí, no, está claro que si hay... hombre, físicamente sobre todo, casi más que... o sea, mentalmente yo creo que en el momento que dices, yo creo que lo superará. Yo creo que ya está. Ahora, la historia físicamente, que lleva un año y medio sin competir, que vamos a ver, porque bueno, en fin. Además que los Fórmula 3 y los Fórmula 2, ojito, pues son coches muy exigentes físicamente, ¿eh? No tienen dirección asistida, que eso es bastante importante. Y son, o sea, no es llevar un kart. Tienen trabajo, ¿eh? No es poca cosa.
Así que, nada, yo me alegro mucho. La verdad, me alegro mucho. Y ya, yo también, la verdad. Que tengas esa segunda oportunidad. Ese hombre que ha renacido y tiene las pelotas de decir, vuelvo, allá que vuelvo, ¿eh? Total. Yo la verdad es que es increíble, tío. Así que nada, nos alegramos mucho por Juan Manuel Correa. Tiene muy buena relación, por cierto, creo que con la gente de Movistar y Dazón. Le recuerdo haber hecho... De hecho, me parece que justo el fin de semana del accidente de Spa había hecho una entrevista antes, o sea, antes de precarrera, con Albert Fábrega. Creo recordar que además fue el mismo fin de semana. O sea, obviamente el jueves, ¿no? El viernes, los días de antes. Ya, sí, lo típico, pero, la previa, claro, ¿no? Pero sí, sí, creo recordar que sí. Hablo un poquito de memoria. Ojalá pudiera volver a Antoine. Pues sí, hombre, pero no nos vamos a poner tristes aquí, por Dios, pobrecillo. En paz descanse. En fin, Javier, hablando de desgracias, pero a mucha menor escala. ¿Se viene el hilo? Se viene el hilo. La hilación. Sí, un poquito de hilación. No, tío. Aquí un rótulo, la hilación, por Juan Alfonso. ¿Qué te parece el camping coronavirus friendly que se están montando en Dubái los pilotos, tío? Porque es increíble, ¿eh? Nah, o sea, tío, a ver, nos reímos porque se ha visto que Pierre Gasly está bien. O sea, dentro de, ha dado positivo, pero está bien. Y Leclerc también dio positivo, pero está bien. Pero es que todos lo han cogido en el mismo sitio. Hay un camping especial. No. Yo me río, pero es una risa de cabreo. Es en plan, por favor, ¿sabes? Qué poca vergüenza, tío. A ver, que todos podemos coger el coronavirus, pero hay un par de fotos de Pierre Gasly, y no queremos hacer de viajar del visillo, pero hay un par de fotos de Pierre Gasly con la mascarilla en la mano, posando la mano para fotos, que no es que te hayan pillado, anda, mira, estaba el hombre hablando no sé qué, con la mascarilla en la mano, tal, no, posando para fotos aposta con la mascarilla en la mano, que dices, hombre, igual lo estaba buscando, ¿sabes? Evidentemente a todos nos puede pasar, pero igual lo estaba buscando Pierre Gasly. Sí, a todos nos puede pasar, pero eso es buscarlo es que, claramente. Es que... Más cuando otros pilotos también lo han pillado, que Gasly es el tercero ya. Es que... Este verano han sido Leclerc, Gasly... Sí, digo los que estaban en Dubai, digo. ¿Y quién ha sido el otro? Espérate. Leclerc... Norris dio hace un par de Norris, semanas, pero Norris estaba en Dubai también. Yo creo que sí. No estoy seguro, creo que Verstappen sí. Está en Dubai porque tiene ahí más fotos. Pues nada. Pero creo que no lo ha pillado o no lo ha anunciado. Norris, sí, pero Norris creo que estaba en su casa, ¿eh? Ojo. Norris creo que estaba en su casa. No lo sé. No sé. No sé dónde estaba Norris. Leclerc y Gasly seguro en... Norris estaba en Dubai. Ah, pues mira, pues eso. Yo creo que sí, había leído algo así, ¿eh? Vale. Están todos allí. Verstappen está en Mónaco. Ah, vale, perdón. O sea, Verstappen está en otro sitio. Bueno, pero Verstappen estaba igual con la foto sin ninguna protección. Pero bueno. A ver, igual, Javier, esto es parte de la estrategia que se inventó Helmut Marko el año pasado. ¿Tú te acuerdas? Ya no me acuerdo. De la de Helmut Marko diciendo: ¿y si juntamos a todos los pilotos de Red Bull, los de Toro Rosso y los de las categorías Junior, que cojan todos el coronavirus en un campamento y salgan ya inmunes? Y vamos a la temporada. Eso lo dijo en serio. Vale, pues un malévolo se ve que llegó a la reunión habitual de Red Bull, la que tenga ahí, pues toda gente importante de Red Bull, ¿no? Christian Horner, él, tal, el señor Red Bull, toda la gente. Y se sentó y dijo: tengo una idea. Y claro, ya la gente se empezó a echar las manos a la cabeza, porque es Helmut Marko. Collejas le dieron, coño, collejas. Dijo, escuchadme, soy doctor. No, pero Helmut, no eres doctor en... Que te calles, soy doctor. Doctor Marko, tío. Tengo un plan. Y si esta gente que son jóvenes y deportistas... se juntan todos, lo cogen. Todo esto te estoy hablando de marzo del año pasado, cuando se empezó a hacer las primeras anulaciones. Sí, ¿Y si se juntan y lo van pillando y ya se van pasando? Y claro, de repente hubo un silencio sepulcral en la sala y dijeron, no, no gusta, por lo que sea no se está gustando. Y, y desde entonces se reúnen, o sea, han hecho otro grupo de WhatsApp en Red Bull, no le han metido a Helmut Marko y ya van reuniéndose en otros momentos. Se llama grupo anti-COVID, se llama. Eso es, de vez en cuando, una vez al mes, sí hacen una reunión con él para que no se sienta excluido. No, pero realmente ya la han sacado de las reuniones importantes, la han sacado. O sea, han dicho, no podemos meter a este hombre aquí. Este señor no puede estar aquí. Luego creo que dijo que lo decía como en tono de broma, pero no sé yo hasta qué punto. No sé. Pero es muy buen plan, Javi. Sí, buenísimo, vamos. Es que cero fisuras, macho, cero unidades de fisuras. Cero unidades. O sea, increíble. Es increíble. Nah, pero esta gente. Yo qué sé. Además, conociendo el entorno Red Bull, solo lo hubiera pillado Kvyat. Y Albon, perdona, Albon, tío. Y Albon con la mala suerte lo pilla todo menos el podio, es lo que pilla, tío. Albon pilla todo menos el podio.
Madre mía, tío. Bastante lamentable, de verdad. Yo cuando he visto la foto de Kvyat, me ha dado aquí un... Tío, tío, por favor. ¿Qué le pasa a Kvyat? O sea, perdona, a Gasly. Tío. ¡Ah! No, no, es verdad. O sea, lo de Gasly es... Está ¿qué le pasa a Kvyat, dice? Nada, pobre Kvyat, sí. Lo tenemos hombre, yo, de verdad, me pone muy nervioso, tío. Y no quiero tampoco darle muchas vueltas, pero me pone muy nervioso ser una personalidad pública y no tener las pocas luces. Ya no te digo, mira, eres un despistado que lleva la mascarilla un poco mal y tal. Coño, pero no poses para las fotos a posta, tío. Porque es que además se veía que era una foto que estaba preparada para ir a Instagram. Y no sí, se te ocurre totalmente. Pensar que va a haber gente que diga, pero tú eres tonto, muchacho, ponte la mascarilla. Cojas o no el COVID. Cojas o no el COVID, si es lo de menos. Pero sobre todo si dices, mira, es que no la lleva ni en la mano, se la ha olvidado en casa. Dices, mal, mal. Pero no tan mal como llevarla en la mano. Es que es terrible. Claro, es que el mensaje es: yo bajaría, pero no la uso. Claro. Básicamente. Es como nada, yo lo del COVID no va conmigo. No va conmigo, exacto. Yo no creo en el COVID, como esta gente de no, yo es que no creo. ¿Sabes? Que tiene esa suerte que pueden elegir, tío. Tú y yo no podemos elegir. El resto de personas, los que sabemos pensar, no podemos elegir. Las neuronas al final te claro, limitan, tío. Te limitan a darte cuenta de que lo que hay es lo que hay. Luego hay gente claro. Con capacidades superiores que ellos deciden si creen o no. No, no yo claro. Es que no creo en esto del COVID. Yo en esto del COVID. Yo es que no creo. Está en otro nivel. Y claro, el meme del cerebro este que ese, va explotando. Ese. Meme cerebro. El último es eso. No. No, yo esto de ser subnormal es que no creo en ello. Ah, joder, qué suerte, macho. Subnormalismo como forma de vida, de lo que tendría que poner, tío. En la frente. Subnormalismo como forma. Madre mía. Totalmente, en fin, tío. Nada, tío. Es muy lamentable. Encima, yo creo que por culpa de eso, Norris no corrió ayer la carrera esta virtual. Porque yo creo que. Hombre, precisamente una carrera virtual podría correr. Salvo que no, pero a lo mejor. No, porque si tú no estás. Puede estar bien, ya, pero ya. Puede estar un poco tocado, ¿no? ¿Te imaginas que hubiera salido de la carrera virtual desde su casa, en una habitación, encerrado, con mascarilla? Ahora no, Pierre, ahora ya no, ahora ya no. No, pero no digo Pierre, digo Lando. O sea, ya. Es verdad, hablando de la carrera de F1 y Sports, esta yo es que no la pude ver. Hubo mezclas raras, ¿no? Estuvo Courtois. Pero estaba Courtois en la de los Pro también, o algo así, ¿puede ser? No, la de los Pro fue ridículo. Lo de las Pro, yo entiendo que la meten para rellenar, pero fue bastante gracioso porque lo pusieron ahí, sin clasificación, sin nada, pum, cinco vueltas, pum, y ya está. Digo, mira, por favor, para meter esto, os metes una 25% porque son gente pro, joder, sí. No lo pongas ahí a correr. Y pues no, cinco vueltas y después apareció la otra, que era la buena, 50%, 36 vueltas casi en Austria. Estaba Courtois, sí. había gente muy random. Había un youtuber que, ¿cómo se llamaba? Que era español, con 1,2 millones de seguidores, creo. ¿Qué dices? ¿Un youtuber español hubo? Sí, pero no de Fórmula 1, ¿cómo se llamaba, tíos? Los que pero, tenían ¿en la carrera pro o en la otra? En la invitada, ¿no? No, en la invitado. Claro. Es que se les cayó Russell iba a correr con Williams. Vaya, le pasó también en Abu Dhabi. Iba a correr con Mercedes y se cayó. Flow Street, dicen. Flow Street, exacto. Street. Corrió por Russell en Williams. Corrió en la Tiffy. Me suena el nombre, tío. A mí me suena de algo, pero yo no lo he visto. ¿Puede ser GTA, chat? Pregunto al chat ahora. ¿Puede ser GTA? Es que yo tuve una época, hace 3 o 4 años, que me veía un montón de vídeos del GTA, de gente echando carreritas en el GTA. O sea, el Dani Rep este que decía más 6 vídeos diarios, o sea, tal. Hostia, yo igual hace 4 o 5 años me veía 2, ¿eh? Decía, mira, sé que la carrera no va a ser 99% imposible, pero es que no tengo otra cosa que hacer. Me veo 2 de sus 4 vídeos, de sus 6 vídeos diarios. No está mal. O sea, dicen Forza y GTA. Youtuber de GTA con Stacks y esto. Nah, ya está saliendo nombres que no conozco. Ya está saliendo nombres que me pierdo. Me acuerdo de Daniel Repita. Estaba gente así, estaba Albon, el hermano de Leclerc, Arthur Leclerc. Estaba Courtois, al que le metieron un tongo tremendo. Tía Ben Mardu, sí. Lo echó de pista, tío. Y le sancionaron al pobre Courtois. ¿Qué culpa tenía Courtois de eso, tú? Y nada, ay. Pues eso, hay un poco de todo. Mezcladito. A mí me cae bien Courtois, aun siendo del Atleti. Y esto es ilegal decirlo, ¿eh? En mi mundo. Esto es ilegal, yo no tengo todo el frente atlético encima, pero es que a mí me sigue cayendo bien, tío. Me gusta los famosos que se bajan al bar, eso, tío. Comillas, y se meten, son cercanos, porque se pone con Ibai a jugar a la bocas, al gol. Parece un tío normal, parece una persona normal, tío, ya está. Y eso lo agradezco. Sí, totalmente. Y estaba allí el tío en la carrera ayer que lo enfocaron y se estaba descojonando. Digo, yo quiero gente así, tío, gente cercana y gente eso que sea sí. Real, joder. Baneo en el Wanda, me dicen por aquí, Van de Rocha. Vale.
Ahora no tengo vuelves a entrar, mi cara tachada, ¿no? Me cae bien, tío, ya está, es lo que hay. Ya, no se me pasa nada. Joder, me caen bien gente de equipos rivales míos también, ¿eh? ¿Por qué no corrieron ustedes? Nos pregunta Pau. Bueno, Javi, yo creo que tú les dijiste que no podías, ¿no? Me parece. Yo les dije que estábamos ocupados. Yo es que les dije que por esa cantidad de dinero paso. Vale, ya sabéis que nosotros tenemos una política muy seria para aceptar patrocinios y todo. Por eso tipo hay tantísimas marcas por aquí abajo. Y por eso están las marcas. Estas marcas son las que más han confiado en el proyecto y las que... Claro. Y las que hacen que... No, pero poca broma. O sea, yo prefiero que en este tipo de carreras llamen a gente famosa random que a youtubers. Porque no tienen muy visto ya, tío, la gente. O sea, la gente no tiene muy visto. Sí, hombre, entonces, Javi, prefiero ver a gente... O Courtois, o tipo, yo que sé, gente que no veo nunca en pantallas así, pues no sé, me hace ilusión verlo. A ver, yo entiendo que la intención es traer gente de fuera. Gente de fuera de la Fórmula 1. Sí. Y para eso tienes que traerte a Courtois, tienes que traerte a Flow Street, este que, como me decías, era un chaval de GTA y tal. Tienes que traer gente de fuera. Si vas tú o yo, gente nueva no vamos a llevar. O sea, estaría bien como premio, como reconocimiento, ¿no? Como míralo. No, sí, sobre todo tú, yo no juego tanto al Fórmula 1, pero que sería como, sí, guay, oye, molaría muchísimo, por supuesto, no digo que no. Y de hecho, quizá lo ideal sería un equilibrio, ¿no? Gente que sabe jugar al juego, o gente que conoce el juego, o gente que es conocida en el mundillo, y gente random, ¿no? De repente el Kun Agüero, que dices, bueno, vente, a ver. Ya, sí, probablemente. Eso quizás sería lo ideal. Yo es que creo que como los youtubers por eso nos tienen muy vistos a todos. No, no digo nosotros, sino hasta los famosos. Yeah. Es una cosa que están acostumbrados a vernos por ya por internet, pero a esta gente tipo eso, tipo Courtois, tipo... Pues no sé, me hace gracia. Al final es una carrera eso, ¿no? Un poco de cachondeo. Me está claro, comillas, está claro. O sea, toman entre comillas en serio. El Chocas versus Courtois sería increíble. Es un juego esto, ¿eh? Es un juego. ¿Hemos hablado de Chocas tú y yo? No hemos hablado de Chocas. ¡Oh! Mi descubrimiento del 2021, ¿Has visto el del bonsai, tío? ¿El del bonsai no? ¿Cuál es el del bonsai? Voy a cenar esto, no sé ni cómo se cocina. ¡Qué buenísimo! Y después en el tallo y coge. Hay una cuenta que se llama el Chocas. Auto Contest, sí. ¡Uf! Vale, menudo espectáculo. Porque o sea, le mete un modulador en la voz y dice, me lo meto por el culo. Yo, es muy bueno, tío, tienes que verlo, tienes que verlo. Muchas gracias, Twitch Marione, por esos dos besazos de Prime. Gracias. Yo, Lebron, te digo una cosa, Javi. Creo que lo del Chocas es el mayor comeback de repercusión mediática de lo que llevamos de década en este país. O sea, la primera aparición de este tío a nivel, hablamos los que no lo conocía desde antes, ¿eh? Yo por lo menos, yo lo reconozco, yo no lo conocía de antes. Pero la primera vez que este tío se ha hecho viral, por lo menos para la gente que no le conocía de nada. Alguno me dirá, no, le conocíamos de antes. Y de hecho creo que era un streamer muy grande antes, ¿eh? Pero yo no le conocía, lo primero fue lo del esto no es un juego. Eso fue lo primero que salió, y lo primero que piensas al ver eso es, este tío es tontísimo, lo primero, ¿vale? Porque es imposible pensar otra cosa. Pero es que luego vi el más clips. El segundo fue el de yo pago en España por... Dice, para la cerda de tu madre. El que empieza a hablar de la madre, de que le paga la salida y tal. Eso es increíble. Es increíble, o sea, al principio piensa que está loquísimo. Sí. Pero claro, yo después vi, bueno, primero vi el hizo un vídeo de sobre esto no es un juego. O sea, hizo un juego, sí. O sea, hizo pero me he visto todos. Me he visto todos los vídeos del Chocas estos, me los he visto todos. Claro, que te das cuenta de que, vale, estaba haciendo, lo han sacado de contexto obviamente, porque además sí, el tío eso sí, no sé, se come la cámara, yo no sé qué tiene, pero se come la cámara. No, no, se la come, es increíble. Es increíble. No, no, super fan del Chocas ahora mismo. O sea, me he hecho súper fan. Le pago el hospital a tu madre. Es que eso es increíble, tío. El de cuando tenga que ir tu madre al hospital, se lo pago yo. Tío, que le han puesto en un vídeo la cara de LeBron James. ¿Tú lo has visto? Sí, 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 sí. Y él mismo se ha puesto LeBron James de user, tío. O sea, es increíble. Es un genio, es un genio. Sí, sí. Es un genio. No sé por qué hemos acabado hablando del Chocas. Ah, por lo de gente que podría correr en los Fórmula 1 y Sports. Estaría muy bien. Sí, sí. Estaría muy bien, tío. Joder, qué risa. Qué risa con el Chocas, qué grande. lo que nos surja de F1 es el caso. Hombre, de F1 hemos hablado hace un rato. Hemos hablado muchas cosas. Ya hemos hablado del tema de Gasly. Hemos hablado de Juan Manuel Correa. Vale, voy a revisar la escaleta. Así, por favor. Rápido, a ver si se nos ha olvidado algo. La escaleta en el móvil, por supuesto. En una aplicación que hay de móvil. Ah, mira. Sí, que nos falta. Que se llama WhatsApp. Me has puesto tú. Yo esto no sé hasta qué punto es verídico. Renault quiere a Williams de equipo B. Oh, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, exactamente, yo lo he leído en Motorsport eso esta mañana, ¿vale? Y me ha sorprendido. Porque. ¿Qué pasa? No, que leí un comentario. Lo que surja y algún que otro bólido.
Hombre, a ver, tenéis que entender que es pretemporada esto, ¿vale? Luego, cuando empiece, vale. Cuando empiece la temporada y hablemos de otras cosas, tendremos que buscarnos una excusa nueva, ¿no? Yo voto, mira, es verdad. Yo voto durante estos bólidos poner arriba al revés. Lo que surge hoy. Estaría bien. Merece la pena hacer el grafismo, ¿eh? Estaría bien, estaría bien. Mucho, mucho trabajo, para poco dinero, pero venga. A ver, la historia de Renault, ¿vale? Ha dicho Renault, realmente lo que ha dicho Renault es que quieren un equipo B, ¿vale? Porque es verdad que es el único constructor que no tiene equipo B, ¿no? Ferrari tiene a Alfa Romeo, Mercedes tiene a Williams y a Force India, Aston Martin Racing Point, y Red Bull tiene a Alfa Tauri. Vaya, ese es el más disimulado de todos, ¿eh? El que menos se nota. No, imposible, dices, uy, ¿en serio me estás diciendo que son la misma empresa? Bueno, te vuelves loco. La cosa es que Renault, el Luca Di Meo este, que no lleva ni un año y cada 10 minutos hace un cambio. O sea, yo creo que ha llegado, le han puesto de CEO y no le gustaba nada. O sea, entró por la puerta y dice, es que no me gusta nada. Todo cambia. Ha cambiado el color del coche, ha cambiado el nombre, ha cambiado a Vitebull, ha cambiado todo. A Vitebull, algo bueno tenía que tener, coño. Ha cambiado a Vitebull. Pobre Vitebull. ¿Tampoco hemos hablado de Vitebull y del otro? No. Yo, es una broma, obviamente yo con Vitebull ya dije que la última temporada, bastante bien, ¿eh? Estaría bastante bien. Bueno, el caso, que al final, lo que ha dicho Luca Di Meo es que quieren un equipo B, ¿vale? Porque al final, no solo para tener los motores y vendérselos a otros equipos y ir probando cosas, sino también para poder probar pilotos jóvenes. Porque sí, amigos, Renault tiene academia de jóvenes pilotos, aunque no lo parezca. Los tiene, ¿vale? O al menos paga a gente, le paga la carrera a gente para que lleve los logos de Renault en categorías inferiores. O sea que parece que haya algo ahí, ¿no? Sí, que sí, parece sí. Que oye, por les han dicho que, claro, a ver dónde subimos a estos chavales, a mi querido Juan Luzú, a Christian Lungar, a toda esta gente. Porque no hay hueco en Fórmula 1 y no lo van a subir directamente al Pine porque tiene que correr Fernando Alonso con 63 años. Así que vamos a ver qué pasa. Y han dicho, lo más fácilmente accesible sería Williams. Pero yo no sé hasta qué punto, porque Williams a partir de 2022 va a compartir más piezas con Mercedes. Entonces, yo diría, y aquí lanzo mi opinión, yo si fuera Renault iría por Haas. No, me refiero, o sea, Haas ahora mismo ha dejado de ser el equipo B desde que Alfa Romeo Sauber entró a la Fórmula 1. El equipo B de Ferrari es Alfa Romeo. O sea, Haas ha quedado como el equipo C. Ya, sí, es verdad. Si yo fuera Haas, creo que no tendría mucho que perder, ¿eh? O sea, entiendo. Entiendo que hay acuerdos ya de que se van a enviar trabajadores, que luego si quieren lo hablamos, pero también me parece que hay problemas ahora con el COVID para trasladar a los trabajadores. Era la última jaleta, sí. Pero yo sé, yo Williams lo veo difícil, ¿eh? Es que piensa que Haas, o sea, aunque es cierto que Alfa Romeo se ha convertido en el equipo B, Haas, Ferrari va a usar Haas de trampolín para Schumacher, lo está usando, lo va a usar en este año. ¿Pero en qué beneficio, o sea, en qué beneficio eso a Haas? No, yo no te digo que lo vayan a hacer, o sea, no te digo que todavía Ferrari tiene, digamos, a Haas lo usa como equipo, porque yo qué sé, el año pasado que estaban Magnussen y Grosjean, dicen, mira, este equipo ya no tiene mucha relación con lo que Ferrari tiene en Alfa Romeo para esas cosas, tal, pero okay. Que ahora al montar a Schumacher en Haas es como, pues parece que siguen ligados de alguna forma, tío. No, está claro, o sea, que ligados siguen, por supuesto, pero que me parece que no tiene nada especial, o sea... Mira. Que si yo fuera Haas, escucharía ofertas de Renault. Vería hasta qué punto podría colaborar con ellos, hasta qué punto podría crecer con ellos, porque claramente, si Alfa Romeo hubiera podido meter a Mick Schumacher, creo, en Alfa... si Ferrari hubiera podido meterle a Alfa Romeo, lo hubiera hecho. La cosa es que yo creo que en Ferrari no contaban con que Kimi Raikkonen quisiera seguir un año más. No, lo digo en serio, creo que no contaban con ello. O sea, creo que les ha sorprendido. Y entonces el hecho de que esté Kimi Räikkönen obviamente no lo va a sacar. Para empezar, porque Kimi Räikkönen es accionista del equipo y se va a retirar cuando él quiera, literalmente. Y por eso tiene que usar Haas, ¿no? Porque es el otro equipo que les queda con motor. Pero sí, el marketing de Haas con Mick. Vale, sí, estoy de acuerdo, marketing pueden conseguir. Pero a nivel deportivo, poco beneficio. Sí, bueno, marketing sí, claro, sí. Pueden vender camisetas de Haas, vale, Haas puede vender camisetas que igual con Magnussen no hubiera vendido. Es un reto, vender camisetas de Haas. Y se lo estoy diciendo a alguien que tiene una bandera de Haas detrás, ¿vale? Y una camiseta. Sí, efectivamente. No sé. Me ha hecho gracia
cuando has dicho que Williams en 2022 va a compartir piezas con Mercedes, sí. Y digo, Mercedes que es como una tienda, ¿no? Cada vez más grande, veo, porque van entrando allí a coger piezas la gente. Racing Point, bueno, yo creo que Williams, o sea, Claire Williams y Frank, imagino también, aunque en menor medida ya, obviamente tenía mucho orgullo, ¿no? Rollo, somos la puta familia Williams, ¿sabes? O sea, hemos medio inventado esto junto a otra gente, ¿no? Llevamos aquí un trillón de años, hemos sido siempre muy competitivos. Y ahora ha llegado esta gente de Dorilton Capital que solamente ve dinero, ¿vale? Y ve operaciones económicas. Y dice, un momento, que un equipo el año pasado que casi plagia el coche de otro acabó cuarto en el campeonato de constructores y en muchas etapas fue el tercer equipo, y nosotros que tenemos un apellido muy potente estamos siendo el último. A ver qué podemos hacer. Entonces, ha sacado el Excel, ¿vale? El Excel donde la palabra orgullo arriba, pues ya no está. Y han dicho, ya no importa mucho, por lo que parece. Un momento, si el apellido esto de la familia Williams está del copón, pero a lo mejor conseguir mejores resultados y poder vender el equipo a otra gente, porque este tipo de negocios no son para mantener. O sea, Dorilton Capital no creo que vaya a tener en propiedad a Williams más de 2 o 3 años. Querrán hacerlo lo más rentable posible para vendérselo a quien sea y quitarse el marrón de encima, porque funcionan así, ese tipo de empresas. Para hacerlo atractivo necesita mejorar en resultados y mejorar en rendimiento deportivo, así que me parecería muy lógico que estamos diciendo que el aceptar piezas de Mercedes vaya a ser automáticamente un nuevo caso de Force India, pero que si poco a poco se puede ir pareciendo. Lo que tú me estás diciendo es que van a coger en Williams, en móvil, van a poner Google Maps y van a poner Blacklight, pum. ¿Cómo llegar? ¿No? No, yo eso no lo digo, pero que obviamente van a intentar estarlo más cerca. Va a intentarlo. Haas se ha acercado mucho a Ferrari para las siguientes temporadas. Yo iría antes a por Williams que a por Haas. Pero es que Williams también, o sea, Mercedes también se ha acercado mucho a Williams. Es que ahí está la historia. En Estados Unidos se venden menos 2 Renault al año. Bueno, ya, bueno, si vamos a la visión comercial. Claro, si nos metemos en el mundo del automóvil, yo ahí no manejo. Ahí estoy de acuerdo. O sea, yo ahí no. Es verdad que Ferrari se vende más en Estados Unidos. Renault es un coche muy europeo. Sí. Yo creo que fuera de Europa no tiene mucho. Sí. Un coche muy gabacho. No sé. Bueno, yo lo decía como idea, ¿no? Del otro equipo que queda a lo mejor fácilmente accesible. Es que mucho más no hay. Las cosas como son. No. Porque podría ser que volvieras a hablar con Alfa Tauri, ¿no? Como en la época de Toro Rosso, que cada equipo tenía un motor distinto, pero. Yo eso no lo veo ahora mismo. O sea, es que es. Alfa Tauri probablemente a ver, que me han ligado en 2022 van a tener un problema. Uf, la perra ladrando, creo que me han llamado de Amazon, que me traen trastos. En 2022 van a tener un problema. Honda va a dejar de abastecer motores. Y sí, que se puede comprar el que sea, todo lo que tú quieras, pero van a dejar de abastecer motores. Entonces, sí. Yo no sé hasta qué punto. Por cierto, eso sigue ahí en el aire, pero nadie dice nada. Hace una semana salió. Salió la noticia. Vamos, salió Helmut Marko, de hecho, que cada semana dice dos o tres cositas. Helmut Marko se encarga. En los momentos que no hay carreras, Red Bull tiene a Helmut Marko para hablar. Vale, le da un micrófono y dice, Helmut, di algo. Y dijo que ya tienen el acuerdo, digamos, apalabrado con Honda. Y están esperando a ver qué hace la Fórmula 1, la FIA en este caso, si congelan los motores para 2022 o no. Para tomar la decisión. O sea, digamos que si los congelaran, claro, sí, irían a por esos motores Honda. Pero si no los congelan, que yo es una opción que veo mucho más que factible. Mucho más. Sí. Sí, no. Si van a tirar a por los motores Honda igual, Red Bull en 2022, dep. Además, ya, totalmente. O sea, pero dep. No, es que lo normal, o sea, pensar que van a congelarlos para mí sería lo raro. Yo creo que lo normal es que no los congelen. Y es más, si los congelan, imagínate que los congelan. Vale, sí. Pero ¿quién va a manejar esos motores? Me refiero a la gente de Honda. No, a ver, imagino que destinarán una parte del personal y los convertirán en trabajadores de Red Bull y se dedicarán a ello. Bueno, pero aún así no va a ser la gran inversión de marca. O sea, irían los justos para mantener lo que hay. Claro. No, claro. Para si se rompe el motor, un acuerdo para que les den otro igual o les fabriquen otro igual. O sea, lo que no va a hacer Honda es invertir un euro más en desarrollo de ese motor. Es una apuesta de marca, claro. Exacto. Que hay rumores de que se puede congelar por la historia de que quieren adelantar el cambio de normativa de 2024 a 2025-2024 y tal. Pero, claro, Ferrari, Renault y Mercedes no les apetece congelar los motores. Obviamente.
ahí está la cosa. No sé, me parecería muy raro que se termine aceptando. No, no mal, ¿eh? O sea, no me importaría, la verdad. Si el cambio de motor, si esto provoca, si congelar los motores provoca que el cambio de motor sea antes, o sea, que se adelante este reglamento, a mí no me importa, ¿no? Porque yo quiero ver motores distintos ya que entren más marcas. O sea, no me importaría. Pero no sé yo hasta qué punto va a ser posible. No lo veo. Yo creo que no. Y además creo que va a estar en un problema Red Bull, porque ¿qué va a hacer Renault? Es que yo solo... A ver, yo creo que imagino que la puerta de Renault está ahora mismo en Luca de Meo este así, sonriendo, acariciando un gato en el sillón, diciendo, ya vendréis ya. O sea, pero... Claro, pero... Vaya. ¿A quién tenemos aquí? Efectivamente, pero... Totalmente, ¿eh? Pero que no sé. O sea, a ver, si le sale bien, es un farol tremendo, ¿eh? Porque el Honda está acabando siendo un motor muy competitivo y, oye, y te quedas con ellos y ya está. Pero claro, tiene que estar todo congelado. Si no... Claro, vale. Está claro que como Red Bull vuelva con Renault... Vamos, sí, se olvida de pelear cualquier cosa con Mercedes, ¿eh? Hombre, ¿y si se quedan con un Honda desactualizado? No. Se quedan con la opción de competir contra Haas, ¿sabes? O sea que... Le está diciendo el Windows Pirata, actualiza. Claro. No, yo paso. Yo paso, tío. Ah, dicen por aquí, crear su división de motores contratando gente, pero muy poquita asesorada. Pero es que esa es la historia. Es que eso sería lo que harían, pero no puedes competir en recursos contra Ferrari, Renault y Mercedes con cuatro japoneses que te mande Honda a asegurar el motor. No puedes. O sea, no. Porque si fuera Honda entera, sí, pero eso no da. Nah, mira, la solución es que Renault le dé motores a Red Bull y lo convierte en su equipo B. Ya está. Y arreglamos lo de antes. Se acabó. Sí. Dice por aquí, se comentó que Ferrari y Mercedes estaban a favor del congelamiento. Yo eso lo escuché también, pero me cuesta creerlo. La verdad. Bueno, Ferrari a lo mejor. Sí, Ferrari está ahora para congelar narices con la mierda de motor que hicieron el año pasado. Si hubiera sido en 2019, sí. No sé, a lo mejor han visto ahora un motor muy bueno y dicen sí, pero para adelante. No sé, yo tengo muchas dudas. A ver, a lo mejor Ferrari ha arreglado el problema con el motor. En eso queremos creer, Javier. No te digo que sea el mejor motor, pero digo, a lo mejor ya no se arrastra por la pista. En eso queremos creer. Dos cambios gordos. No, vamos a ver. Para 2022 es imposible que se cambien los motores. Eso no contéis con ello. Estamos hablando de que estaba previsto que fuera para 2025 y se está hablando de adelantarla a 2024 o incluso 2023, que ya me parecía bastante loco. Estamos locos. Estamos hablando de retrasar un reglamento y vamos a querer adelantar el otro. Yo es que le veo. No, pero es que si el cambiar los motores consiste en motores más baratos para que más marcas puedan entrar en la categoría, tiene sentido. Ya. Yo ahí sí le veo sentido. O sea, esa va a ser la historia. De hecho, hablando de motores, mira, no lo tenía que apuntado, pero también salió hace un par de días la noticia de que el cambio de 2025 es exclusivamente de motores, ¿no? Sí. O sea, la normativa de motores, digamos. De hecho, salió Domenicali hablando de... Domenicali, el jefe de tu amigo Víctor Abad, Javi. Ah, cierto. salió diciendo que están investigando otras alternativas a la electricidad. Se habla mucho de Fórmula 1 eléctrica, tal. Estaban mirando lo del hidrógeno, esto. Tú, el ingeniero, eres tú, Javi, de los dos. Yo no sé esto. Yo creo que ya lo hablamos en su día. ¿Sí? Ya dijimos que, o sea, sí, yo creo que el eléctrico no es el futuro. Es la transición. ¿Al hidrógeno? Claro, o sea, no sé a qué. Es que no se sabe todavía. Ah. Parece que sí, parece que es al hidrógeno. Pero no puede, o sea, lo que no podemos estar es con los de combustión. Porque eso es una locura. O sea, hombre, lo que está claro es que los actuales son un fracaso porque está en la misma marca. No, que... no. Están las mismas marcas que empezaron y la única que ha entrado se ha ido. O sea, no. A ver, a nivel Fórmula 1 es un desastre. Estos juegos de Sex Turbo han sido un fracaso. Pero que lo que no se puede hacer es volver a lo otro, por mucho que la gente quiera, porque no se puede, porque vamos para adelante, no para atrás. ¿Vale? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer más rápido es intentar buscar el hidrógeno. Lo que pasa es que, no sé si, aún creo que no es una opción viable. Ese es el problema. Entonces, ¿qué haces mientras? Pues tienes que inventarte algo. Yo creo que si en el de 2025. Harán algo con el tema eléctrico más simple que lo que tenemos hoy, porque lo que tenemos hoy... A ver, lo ideal a lo mejor sería mantener este sistema híbrido, pero abaratando mucho los costes para que otras marcas no se asustaran. Claro, esa es la idea. Esa sería la clave. Y un cambio lo suficientemente importante como para que digan las marcas, vale, me sale rentable. Yo claro, puedo hacer algo, siento. Muchas gracias, Pau, por esos tres mesazos de Prime. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Es eso, ¿no? Habrá que ver cómo lo planifica la Fórmula 1, porque es un paso muy importante, lo que vayan a hacer. O sea, no se pueden permitir otra época de tanto tiempo sin nuevas marcas. La pueden liar bastante. O sea, lo que tengan que decidir.
Yo creo que no deberían poder liarla más de lo que está ahora. Dice Pau en su suscripción: no seré Dorito en Capital Group, pero ahí va mi ayuda. Muchas gracias. Se agradece igual. Ojalá, ¿te imaginas que Doriton empezara a regalar subs aquí? Que sería una locura, ¿eh? Sería increíble. Le seríamos un ¡Doriton! Doriton, estamos abiertos a todo tipo de ofertas. ¿Sabes quién estaba abierto a ofertas al final de la temporada pasada? Joder, venga, ¿Eilamos? Es que quería hablar del tema de Magnussen. Lo comentaba antes con Javi al empezar el directo. Creo que fuera de micro. Y ha salido esta mañana, no sé dónde. He leído solo el tweet. Se me ha olvidado guardar el link y no lo he vuelto a encontrar. Pero Kevin Magnussen corrió anoche las 24 horas de Daytona, estas, que ha ganado, por cierto, Antonio García. Bueno, ha habido movida muy gorda. Yo no sigo mucho Daytona, ¿vale? Así que perdonadme si voy a decir algo mal. Pero se ve que ha ganado el equipo de Antonio García y Jordan Taylor, que no sé si le sigues en Twitter, pero es un espectáculo. Jordan Taylor es este que corrió con Alonso hace un par de años, las 24 horas de Daytona. Es increíble, o sea, tienes que seguirlo. Es increíble. Y el caso es que han ganado, ¿vale? Han ganado 24 horas de Daytona. Pero Antonio García, a mitad de carrera, por la noche, ha dado positivo en COVID. ¡Hostia! Entonces se ve que, claro, se ha tenido que aislar y han ganado, pues, Jordan Taylor. Y es que no me acuerdo del otro piloto, del que iba con él. Pero de lo que quería hablar era de Kevin Magnussen, que se ve que lo ha hecho muy bien. No me acuerdo en qué posición ha acabado, pero se ve que lo ha hecho muy bien. He leído muy buenas críticas de Kevin Magnussen. Pero lo que más gracia me ha hecho... Sí, Antonio García ha positivo en mitad de la carrera. Sí, eso es, ¿ves? Lo que yo decía. Pero lo que más gracia me ha hecho de Kevin Magnussen es que ha tardado muy poquito en tener el síndrome del piloto rebotado de Fórmula 1, Javier. ¿Cómo? El síndrome del piloto rebotado de Fórmula 1. Ilumíneme. El síndrome del piloto rebotado de Fórmula 1 consiste en que cuando sales o te sacan de la Fórmula 1, todo lo que conduces después es mejor. Todo coche que conduces después es mucho más puro, es conducción auténtica. O sea, siempre pasa. Ha dicho que la Fórmula 1, conducir un Fórmula 1 era muy fácil, que ahora con el Cadillac ha visto lo que es sentir un coche de carreras, que la electricidad en Fórmula 1 ayuda mucho, que aquí no, tal. Me hace mucho gracia esto. Nada más. Yo no sé, de verdad. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que la Fórmula 1 es probablemente el coche más desafiante del mundo. Sí, a ver, que yo creo que lo que ha podido querer decir es que a nivel de fácil, es probable que a lo mejor sea más fácil de conducir que un LMP1 de estos del, bueno, no sé cómo se llaman los de Daytona, perdón. A nivel conducción pura, me refiero a la preparación que requiere Fórmula 1, yo creo que es la más alta. Claro, yo creo que a nivel de desgaste físico lo que más te consume es la Fórmula 1, creo, no hemos probado ninguno. Ojalá lo hubiéramos por hecho fuera, pero... es que no, eso por fuerzas, por la física. Es que creo que sí. Pero dice eso. Obviamente, a lo mejor la complejidad de otros tipos de coches, pues yo que sé, que si tiene que estar haciendo mil cosas de yo que sé, pues es posible. Mira, yo creo que me han pasado la noticia, espera. Sí, porque a veces también se sacan de contexto cosas, cuidado. Ojo, que no he leído la frase entera, solo he leído el titular, ¿vale? Entonces, manejar un F1 es fácil en comparación con un prototipo. Vale. Sí. A ver, también te digo, igual le parece fácil porque ha estado 6 años en Fórmula 1 y lleva 2 meses con prototipos. Igual, ojito con esto, que igual es importante. Vale, sí, esto es lo que he leído. Que está disfrutando mucho del Cadillac, siento que estoy volviendo a las cosas que me entusiasmaron de ser piloto de carreras y tal. Hay mucho que controlar, dice. ¿Pero a qué se refiere con mucho que controlar? Pues no sé, pero en un Fórmula 1 hay botones como para programarte, como para hacerte un nuevo software, O sea... Yo he visto en Rockstar menos botones para hacer el Red Dead Redemption 2, o sea... No, lo que pasa es que el Fórmula 1 hace muchas cosas solo. Está programado todo, muchas cosas están programadas. De hecho, los pilotos dicen que el ERS no es nada complejo para ellos. Lo que no sabe. No es nada complejo. No sé, yo solamente verlos me duele la cabeza. No, tiene un montón de cosas, pero obviamente... Pero tampoco entiendo lo de... Hay mucho que controlar porque, a ver, en Fórmula 1 vale que el piloto a lo mejor... Coño, no sé qué quieren esta gente, ¿qué quieren? ¿Tenía que estar tocando botones todo el rato? Es que no sé. A lo mejor se refiere, yo creo que se refiere más a que el coche tiene menos asistencias, quizá, ¿no? Que el coche el prototipo de Daytona tiene menos asistencias, que es más puro, vamos a decir la palabra puro, que gusta mucho, pero que es como más bruto de conducir y que... Uy, tengo el ratón en tu cara. Y que eso les guste más, pero vaya, no sé. Frena peor, gira menos y acelera menos, está claro. Eso está claro, eso no hay... Y tal. Pero vamos, que a Fernando Alonso le pasó, Que no sé si te acuerdas que cuando se va de la Fórmula 1 en 2018, cada coche que cogía era mejor que la Fórmula 1. Yo creo que lo que tenemos que entender es que ellos son pilotos que llevan muchos años en Fórmula 1. Sí. Y claro, a lo mejor se montan en otra cosa y les parece, pues, la hostia.
¿no? Porque acaban de probar y dicen, guau, qué guapo está esto. Pero yo creo que si tú estuvieras el mismo número de años en Fórmula 1 que en otra categoría, después de todos esos años, tú dirías, yo creo que lo que más... Sí. Al final, lo mejor, o sea, todo lo que te vas es mejor porque es tu decisión, es como que una forma de justificar tu movimiento, ¿no? Luego también ha dicho Magnussen estos días que tuvo una oferta de un equipo de Fórmula 1 no mejor que Haas, o sea, que solamente queda la opción de Williams, y a lo mejor era hasta de tercer piloto, por lo que ha dicho, porque si no yo creo que lo hubiera aceptado. Porque a mí me cuesta mucho creer que si ahora mismo cogiera Haas, imagínate que al final despiden a Mazepin, cosa que no quiere absolutamente nadie, ¿eh? Cosa que sé que no queremos ninguno, cosa que sé que nos fastidiaría la tarde a todos y cada uno de los que estamos aquí ahora mismo. La tarde no, el año. El año, probablemente el año sería la mierda, el año, pum, a ver si 2022 es algo mejor. Si llegara Haas ahora y le ofreciera volver, que me aspen si no vuelve. Vale, o sea, pero vamos. Pero clarísimamente. No, bueno, resulta que igual no era tan... Es un poco menos puro, pero como que me gusta también. Esto de la Fórmula 1. No, estaba de broma, ¿no? Esto era... Joder. Tampoco está tan mal, la verdad. O sea, dentro de lo que cabe... Está feo, pero hombre, no me importa. No pasa nada. Sí, es verdad que la pureza la hemos perdido, pero bueno, lo que deja estar aquí. No está mal. No está mal. ¿Tuviste las respuestas de Alonso en Instagram? No. Cuéntame. Hombre, hay una que me llamó la atención. Que la mencioné, de hecho, ahí en un directo mío. Le preguntaron: ¿vuelves a estar a la Fórmula, o sea, vuelves a la Fórmula 1 para estar a corto plazo? Dijo, no. O sea, a ver, a largo plazo, es lo que quiere decir. Me gustaría saber qué entiende Fernando Alonso por largo plazo. Te pongo mi teoría. A porque ver. Esa fue. Vi bastantes respuestas que estaban graciosas, pero esa fue la que más me chocó, sin duda. Porque yo digo. Este señor, yo pensaba, viene para, bueno, correr 2 años, 3 como mucho. Sí, no sé. Sí. Vale. Y ahora veo esa respuesta y digo, vale, voy a intentar ponerme en su cabeza. Este señor está obsesionado con batir récords, ¿vale? Ajá. Y su obsesión creo que ha aumentado desde que salió de la Fórmula 1. Está completamente obsesionado con ser el que más en esto. Digo, a lo mejor tiene en su cabeza ser el más longevo de la Fórmula 1 o de conseguir, yo qué sé qué, 44 años, ¿sabes? Es que no me lo puedo explicar. Creo que el récord de campeón del mundo más viejo lo tiene Fangio con 46. Vale, el campeón del mundo. Hombre, yo qué sé. No, ya no te digo ganar un mundial. Digo, es que a lo mejor, no sé. Pero digo, tiene ganas de decir, mira, yo soy el primero que. Con esta Fórmula 1, que es mucho más difícil de. Sí. Obviamente, a lo mejor antes era más sencillo llegar más lejos de cosas más viejo. Pero ahora está a nivel de competencia. En todos los deportes pasa. El nivel de competitividad es intenso y no. Pero digo, este señor es que no me lo puedo explicar de otra manera, ¿sabes? Yo iría por la explicación sencilla y es decir que nadie va a reconocer que viene para un rato. No, que queda raro decir, vengo a corto plazo, vengo para un año y ya está. Vengo a pasearme. O sea, yo creo que si dice que viene a corto plazo, que viene un año o dos, parece que suena a vengo a pasearme. Entonces, aunque yo no dudo mucho que de su mente pase el estar más de 2 años, tío. Yo no sé. O sea, que ojo, que si está al nivel, por mí, como si corras todos los 50, la historia de siempre, ¿eh? Pero... No veo tan claro eso, ¿eh? O sea, no veo tan claro que si él cree que viene a corto plazo, lo diga. Pero es que... ¿No te parecería un poco raro? Podría decir, no, estoy en la fase final de mi carrera y quiero disfrutar con Renault. Ya está, podría decir eso, una cosa así, perfectamente normal. Ya. Es que me gustaría ver de nuevo, lo que ya no está, porque eso fue en una historia que puso. Exactamente la respuesta que dio. No sé. A ver, yo si tuviera que apostar, no me creo más de 2 años. Salvo que, oye, imagínate que Alpine tiene un cacharro increíble en 2022 y gana el mundial. Entonces sí que me creo que siga otro año. Pero es que si no, o compite por el mundial. Pero es que si no. A ver, espérate, a ver si aquí está en esta noticia. Bueno, está Javier mientras haciendo labor de periodismo en este bólido, si lo que surja mientras Juan Alfonso habla con el chat. Hola chat, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa con la curva de Montmeló? La han tocado, luego hablamos de la curva de Montmeló si quieres, Javier. Vale. Dice mentiroso, yo creo que estará 3 años más. Cumbiote dice, ojalá. Es lo que yo tenía en mente, obviamente, desde el principio. Yo no me lo creo. Tanto tiempo, tío. No, yo no sé cuánto tiempo, ¿eh? Lo mismo se va al año que viene. Pero que me sorprendió mucho. Puede querer tener el récord de más carreras disputadas. Ahora que Kimi lo ha renovado, tendrá que quedarse unas temporadas más.
el hecho de que tanta gente diga que con determinada edad no puedes y él quiere demostrar que sí puedes, ¿sabes? Es que... Sí, yo no hablo tanto por edad, digo porque él mismo diga que... O sea, tú imagínate que Alpine no es un coche competitivo en 2022, cosa que es muy probable. Que Alpine en 2022 sea un coche de media tabla. O sea, la misma probabilidad de que sea top, que sea de media tabla, que sea el peor. O sea, va a ser todo un poco una lotería. ¿Qué argumentos tendría Alonso para seguir? No quiero decir que... Se supone que si es un monstruo aspiracional que quiere convertirse en el piloto más completo de todos los tiempos, ¿qué le queda? ¿Qué le quedaría por hacer en Fórmula 1? ¿Qué le aporta conseguir más octavos puestos? No, pero yo sé. Él sabe. A ver, cuando dice vuelvo, sabe que viene a eso, ¿eh? No viene a hacer podios, no viene a la carrera, viene a eso. Alonso fichó 2+1, no. Alonso fichó año a año. Lo que pasa es que el primer año como que renueva él si quiere y luego tienen que decidir entre los dos algo así. Es raro. El contrato de Alonso es raro, porque para empezar ni se sabe el dinero que va a ganar ni nada de esto. Es otra historia también. Es extraño todo. No lo sé. Es extraño. Tendría que ir a la Indy. A mí, yo te digo, de verdad, si en 2022 no tuviera un coche competitivo, preferiría que se fuera por la Indy 500. Sinceramente. Me haría más ilusión verle con la triple corona que verles sufriendo por conseguir un podio al año. No sé. Personalmente. Vamos, hablo ya de gustos. Es que en Fórmula 1 ya has demostrado todo, tío. Tampoco... O sea, ¿a ti no te parece un poco que Kimi Raikkonen está manchando su leyenda estos últimos años ya? Bueno, porque a mí personalmente sí. Con Alfa Romeo hace cosas... Tío, este año Giovinazzi ha estado casi a la par. Hombre, ya, es verdad que ha quedado más carreras por delante de Raikkonen, todo lo que tú quieras, pero... Si Alonso no está al nivel, yo creo que no se va a quedar. No, está claro, y yo creo que lo haría. Y ojo, que yo creo que va a batir a Ocon sí o sí el año que viene. O sea, este año me sorprendería mucho todo lo contrario. Pero que una leyenda, la imagen de una leyenda se puede deteriorar, tío. Sí, pero si él sigue... O sea, si no está al nivel, obviamente se irá. De la misma forma que si se va, si no está bien, si está bien, yo creo que seguirá. Porque dime argumentos para volver, si no, es que no tiene sentido. Hombre, pues lo que decíamos al principio, el probar un par de añitos más, ya está, el de jajas. El relax, el pasearte, en la despedida gloriosa del motorsport. Pero cada vez le veo menos sentido, cada vez le veo menos sentido. Ah, bueno, yo es que no le veo sentido. O sea, yo le vi sentido el primer día cuando dijo lo de, bueno, solo vuelvo a disfrutar y ayudar al equipo a crecer. Claro. Vale, pero es que luego... Fernando Alonso a mí me gusta mucho, pero en declaraciones es horrible, tío, porque dos semanas dice una cosa distinta. O sea, es que ha pasado por decir lo de vuelvo para divertirme, la otra porque quiero ganar en 2022, John. Tío, es que dice todo. Es que dice todas las cosas. Lo ha dicho, me parece, no sé si lo dijo así, pero me parece que dijo lo de que quiere competir. Vengo a darme un paseo. Bueno, no lo ha dicho así. Ya. Hay de todo, tío. Es muy difícil pillarle, macho. Es muy difícil. Yo por eso no me fío de la respuesta esa. Porque yo a veces que he escuchado decir una cosa y como que al año digo, pero tú no habías dicho que esto no o que sí. No y sé, al final, tío. No. Por eso no sé cómo tomarme la respuesta esa, la verdad. No sé. De todos modos, yo creo que él entiende que la Indy, el Dakar y todas estas cosas puede hacerla con mucha más edad. Entonces, querrá apurar hasta la última vuelta de Fórmula 1. El Dakar sí, el Dakar tipo puede hacerlo con 60, obviamente. Sí. Pero la Indy puede estar perfectamente con 45, perfectamente. Hombre, ¿Cuántos tiene Takuma Sato? No lo sé. Takuma Sato es de la edad de. Tendrá uno o dos años más que Fernando Alonso, creo. No solo está Sato, hay gente ahí de... No, a ver, que hay gente... Pero gente veterana en esa categoría, Javier. No como para aprenderte la categoría de cero. 43, me dicen por aquí. No sé si alguien puede hacerlo él. 44 tacos tiene Sato. 44, bueno, sí. Vale, no sé. No sé decirte. No sabes decirme, ¿no? No, yo no sé, tío. Lo que no quiero es ver declaraciones de Alonso después de las carreras diciendo que el motor es una mierda, que el coche no corre y tal. Yo eso no quiero, y creo que no lo va a hacer, ¿eh? Creo que no lo va a hacer y va a ser la gran diferencia con la etapa de McLaren. Pero metemos lo peor. Eso fue lo que nos dio a entender, al menos. Metemos lo peor, tío. Canaan, bueno, sí, Canaan creo que tiene ese 46 o así. Pero Canaan solo corre la Indy 500, si no me equivoco. O sea, hay pilotos, muchos pilotos a indicar que solo corren en óvalos o que solo corren en esa carrera o tal. No sé, es raro. No sé, la verdad. Ay, si lo son, ¿qué más da que lo diga? Pues no, tío, yo no quiero ver a Fernando Alonso cabreado, corriendo. Quiero que si vuelve, no, que sepa que va a volver para esas posiciones. Para verle cabreado, me voy a cabrear yo también. Claro, más que nada porque además él lo dijo así, dijo, vengo a eso.
a intentar ayudar a Renault. Alonso se merece que le dejéis en paz hacer lo que quiera. Bueno, pues ya está, pues no hablamos de nada, de ningún piloto. Vaya a ser que se moleste, Rodrigo, coño. Qué tontos sois, tío, o sea. Mira, mira que yo, te digo. Es que, gente habrá más que yo, pero... es que sois tontísimos, tío. O sea, que estamos hablando, hablamos de Fórmula 1 y hablamos de todos los pilotos, tío. Yo tengo más ganas que el propio... No sé si tiene más ganas Alonso que yo de que gane el Mundial. O sea, no sé quién tiene más ganas. Habría que verlo. Habría que verlo. Porque igual tengo más ganas yo que él. Pero coño, lo que no quiero es verle frustrado, porque es un ídolo de toda mi vida y quiero verle bien y obviamente, quiero verle feliz. Y ya está. Yo no lo quiero ver enfadado porque el motor no tira, tal. Yo quiero que tenga un coche ganador. Es que creo que es lo que se merece. Eso es lo que se merece. No que hablemos o no. Se merece que tener un coche para ganar. O sea, si va a estar con la actitud, entre comillas, de Raikkonen, de estoy aquí porque disfruto de esto y me da igual, pues perfecto, yo es lo que quiero. Claro, ahora, si va a estar con la actitud de no, es que vengo al Alpine para que en 2022 compitamos con Mercedes, sí o sí. A mí que no esté peleando por la victoria, siempre cuando se lo tome bien, claro, supongo es que eso. Lo sabe. A mí es no me eso. Importa, digo, mira, si no está pasando bien, pues estás ayudando a Renault. Esa es la historia, tío. Esa es la actitud del piloto. Esa es la actitud del piloto, ya está. Y al final se nota, ¿no? Que él sepa los objetivos que se tiene que poner y ya está. Claro. Pero nada, Javi, que es que estás hablando mucho a Alonso, tío. Es que eres muy anti-alonsista, tú. Yo te lo he notado. Tremendamente anti-alonsista, tío. Yo te lo he notado, tío. Es que lo critico demasiado. Sí. Javi Faltón 14, te voy a llamar. No, eres muy anti-alonsista, tío. Me daría Javi un poco. Además, llevas. Edición. Es que fijaos cómo eres de anti-alonsista, que lleva una camiseta de Alemania en honor a Vettel. Joder, ya ves, tío. Es que no puede ser peor. O sea, personalmente, Javier FT14 está funado. Está funado. Con los cuatro mundiales de Vettel. Bueno. Qué escándalo. ¡Qué escándalo hemos destapado! Esta es la de Abu Dhabi. Wow. Riquísima esa carrera. Abu Dhabi no... Esta, por favor, ponla un poquito más grande. ¿Sí? Brasil 2012, la otra, ¿no? ¿Qué más hay? Brasil 2012, ¿viste qué chulo? Las otras un poco me dan igual, porque sé que no... Por favor, hay que venir con los deberes hechos. Canceladísimo, Javier. Canceladísimo. Nada, lo siento. Es lo que hay, Javier. Se te ha descubierto, ya está, tío. Se te ha descubierto, no pasa nada. Ya está, no ¿cuántos años te ha durado la mentira? Bastantes, ¿eh? Hostia, bastantes, sí. Bastantes años. Pues no está mal. Tantos banners, tantas fotos, tantas cosas de Alonso para que al final se me descubra, tío. Tremendo. Increíble. Tremendo. Mira, dicen, buen pedazo de Vettel, por cierto. Lo comentan en el chat también. Buen pedazo de Vettel. Uy, perdón, no me solo. Venga, habla tú primero. No, que. A ver, ya se le veía en Ferrari la etapa final como que le iba cayendo el pelo. Pero, ¿qué cojones ha hecho? Yo dije el otro día en directo que me parece un look que no haces aposta. Es decir, mira, no. Yo, aunque fui el primero a hacer chistecitos por internet, no sé hasta qué punto este tío no habrá pasado, y no hablo solo de la etapa en Ferrari, pero no habrá pasado por algún proceso de estrés que le haya hecho el perder ese pelo. Y a lo mejor no estamos hablando ni de la etapa en Ferrari, ¿eh? De algo personal, porque es que, quiero decir, si tú aceptas tu calvicie, como Vettel estaba ya en las puertas de ella, o sea, le quedaban literalmente 3 mechones y ya está, que podía hacer mucho, pero eran 3 mechones. Si tú dices, joder, venga, me rapo, no te rapas solo eso, te rapas entero. O sea, no creo que nadie busque ese look de señor de 50 años, porque es que automáticamente cuando te dejas la coronilla vacía y los lados, es que automáticamente pasas a ser Adrian Newey. O Christian Horner. O sea, no, Horner no, perdón. El... Ay, ¿cómo no, se llama? No. No, ¿cómo se llama este? Oh. Ron Dennis. Joder, me he equivocado, perdón. Es ese look, ¿no? De decir, no, nadie lo busca intencionalmente. Entonces, no sé hasta qué punto puede ser algo mucho más serio de lo que estamos hablando. De. No sé, porque tú dices, si vas a pasarte la maquinilla, te la pasas bien. Ya. Yeah, no te vas pasas. A quitar. Te vas a quitar solo el flequillo. O sea, es muy raro, tío, es muy raro. Entonces no sé, tío. Ahora, yo me quedé loco, ¿eh? Además, porque eso, digo, coño, tú puedes perder pelo, pero puedes tener peinado. Es que me parece el más desafortunado de todos, tío, el que se ha puesto. Es que es increíble creerse que lo ha hecho aposta, tío. O sea, si Vettel aparece totalmente rapado al cero, digo, es que no hubiera habido ni la mitad de revuelo. Hubiera sido como, mira, lo ha aceptado, ya está. Se ha rapado. Claro, pero es que es una locura, tío. No, pero es que si te vas a Turquía, te tienes que rapar entero igual para que te hagan la replantación. O sea, no te van a replantar solo aquí. Vamos, no sé, a lo mejor. O sea, no lo sé. Pero. No sé, es muy raro todo, tío. No sé, es realmente extraño. Se me hace muy raro verlo así, ¿eh? Es muy raro, muy raro. Luke, profesor de historia del instituto, sí, un poquito así. Ese rollo.
Ay, Dios mío. Le falta chaleco de panera, camisa cuadros. No sé, tío. A mí me dio tremendo, tío. La foto. La verdad que sí. Pobrecillo, pobrecillo. Ya. Bueno, y eso es Vettel con un poco pelo. ¿Qué más teníamos en la escaleta, Javier? ¿Teníamos algo más? Espérate, la miro, la miro. Hombre, míralo, Javier, por Dios. Bueno, yo creo que, a ver. En Ferrari están teniendo problemas para trasladar a personas a Haas, me dices. Ah, es verdad. Lo hemos comentado antes al principio. Pero que está, bueno, ya sabéis que como se vienen las reducciones de presupuesto, pues van a empezar a hacer truquitos, cada equipo con sus equipos B, y a trasladar trabajadores de un lado a otro y tal, para seguir haciendo lo mismo, pero más repartido. Y los que iban a ir de Maranello a donde tenga exactamente la fábrica Haas, que ahora mismo no me acuerdo dónde es, será en Inglaterra, pero no me acuerdo dónde es exactamente, qué ciudad, no, pues hay problemas con el COVID para trasladarlos y tal, y claro, tiempo que se está perdiendo, y en Fórmula 1 el tiempo es muy valioso. Así que... Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. No sé. Tiene muy mala pinta esto, ¿eh? Tiene mala pinta. Hablad del tema Movistar Dazón. ¡Ah! Bueno. Sí, tampoco hay mucho más que rascar de lo de Maranello y lo otro, la verdad. Creo que... Ya está. Literalmente. Hombre. He hecho un chan 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 para darle un poquito, pero es verdad que no. El último en la escaleta, entonces digo, no tiene mucha pinta de que vaya. Chan chan. De que vaya a ser muy, muy intenso. Pero bueno, sí que Dazón Movistar. No hemos hablado, que no ha habido bólidos desde aquello. Es cierto. Uf, ¿qué te parece a ti de Movistar Dazón? Cuéntame. A ver, no. Me ha venido está bien, porque por ejemplo, la Copa del Rey no la tenía Movistar. Entonces, yo sí tenía Movistar. Entonces, tengo todo lo que tenía antes y algunas cosas que tenía Dazón. ¿La Copa del Rey para ver a tu Madrid o qué? Anda, que ya. Y para ver a tu Atlético. Ya. Totalmente. Pero, coño, digo, pienso porque por lo bien que está la liga, digo, a ver qué le digo yo. Totalmente, o sea, estaba esperando la respuesta según lo he lanzado. O sea, no, cero. La velocidad y digo, madre mía. Cero problemas con eso. No, sí, o sea, yo creo que es una muy buena oferta para... O sea, yo creo que va a reducir la cantidad de piratería. Yo creo que le viene muy bien porque los que tienen Dazón van a tener Fórmula 1, los que tienen Fórmula 1, o sea, Movistar tiene... Yo creo que es bueno que se unan, tío. No, y que el que no tenía Movistar, el que tiene la fibra o el internet contratada con otra cosa, pues dice 10 euros aparte, como un Netflix, mucho más sencillo de gestionar Dazón que Movistar. Movistar es un follón. Tienes que coger Movistar, añadir el paquete, tal, es un tostón. O sea, lo normal es cogerte y decir, no, pues pago 10 pavos, pero esto ya está. Si le va por Movistar, supongo que es que tiene contratado Movistar, entonces claro. Es mucho más cómodo. Pero eso, claro, que no lo tiene. Claro. No sé cuánto sale la tarifa en Dazón, ¿eh? No lo he mirado todavía. Creo que iban a seguir siendo 10 euros con todo, lo cual me parece demasiado barato. Para la cantidad de cosas que tiene, porque no solo Fórmula 1. Es que solo el paquete de Movistar F1 en Movistar ya te vale 10 euros aparte. Si no me equivoco. Sí, sí. Entonces, que Dazón tenga el fútbol inglés, la Copa del Rey, la Copa Italiana, no sé cuántas mierdas más, por el mismo precio. Todo eso ahora lo tiene también Movistar, es que creo que es un muy buen negocio, ¿eh? No sé si todo, ¿eh? No sé si tiene dos canales de Dazón, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Las motos también. De Movistar, hay dos canales para Dazón, yo creo que sí. Las motos estás tú muy metido ahí, Javier. ¿Qué opinas de Dovizioso? ¿Cómo le ves este año? Estoy metidísimo en la moto. Yo sé que el jefe de alguien de ahí se fue a Fórmula 1. Es lo único que sé. Está ahí Dovizioso con la Ducati. Ahí. Le va bien a Ducati lo de la rueda dura delante y la rueda blanda atrás. Le va de puta madre, sí. Yo creo que ya ha sido suficiente. Yo creo que coge ahí, acelera, para acelerarle viene bien. Para acelerarle viene bien. Y luego para las curvas le ayuda. Tienen el ERS también ahí para meterla ahí. DRS tiene todo el rato. Hace así, el piloto hace. Tecnología de máximo nivel. Lo llaman. El paquete de F1 en Movistar era 7 euros. Desde que MotoGP se fue a Dazón. Es verdad, lo bajaron. No sé, yo espero. Según decían en comentarios a gente por Instagram y por Twitter, decían que no lo iban a subir. Habrá que creerlos. ¿No? ¿Cómo? Que decían que no iban a subir el precio. Que se iba a quedar en lo que estaba. Ojalá, oye. Yo no sé qué haré. O sea, yo es que tengo todo el paquete de Movistar, seguramente sigue igual, ¿no? Ampliando a Movistar F1 y ya está. Pero. Ya, claro.
el comentario, claro, de Jorge dice: si en Movistar solo hay dos canales, si coinciden Premier y dos GP. No, no, hay un, claro, hay un canal aposta de Dazón F1. O sea, no os preocupéis por eso. Bueno, no, igualmente, si tú tienes Movistar, tu canal de Fórmula 1 es Movistar F1. Los dos canales de Dazón no van a estar dando Fórmula 1. Si tú, desde Movistar, digo, en tu guía de Movistar, la Fórmula 1 se va a ver en Movistar F1. Dazón está dando las otras cosas. No. Sí. Movistar sigue teniendo Movistar F1. ¿Dónde se transmite? No. Movistar F1 se va a llamar Dazón F1, para empezar. Pero es un canal aparte, es lo que te quiero decir. Sí. Movistar ahora mismo tiene un canal que se llama, vale, la guía. Dazón 1, Dazón 2 y después el de Movistar F1. No sé si le cambiarán el nombre o no. Sí. Pero sigue siendo, es otra señal, es otra cadena más. Es lo que te quiero, vale, decir. Vale, pero si tienes solo Dazón, imagino que una vez entres en la aplicación te dará opción a elegir qué ves. Digo yo. Si tienes solo Dazón, desde Dazón ves todo lo que quieras, tú eliges. Claro, eso me refiero. Es que no sé, no lo he usado nunca, por eso pregunto, pero imagino. No, yo tampoco, pero es una plataforma, entiendo que coño, Dazón te da todas las opciones. Yo. Sí. Digo, que si eres de Movistar, que no tendrás problema porque en la guía tienes el canal de Fórmula 1 y los otros dos también de Dazón. Vale. Sí. Vale, no, yo, o sea, yo reconozco que no he vuelto. O sea, yo es que no veo la tele. ¿Tú ves la tele, Javi? O sea, claro, ¿tú te sientes a decir, voy a ver la tele? Muy poco. O sea, yo veo la carta. Casi todo la carta. En plan, plataformas. YouTube, lo que sea, o a qué te refieres. O Netflix. Claro, tipo Disney Plus, Netflix. Sí, es eso. Prime Video. Oh, tío, estoy viendo WandaVision. WandaVision. De los Marvel. Sí. ¿No estás tú metido en el mundo Marvel? ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Y quién está metido en el mundo Marvel? Un montón de gente. No, ya, pero ¿qué? Ya, coño. Ya. Digo que hablara yo por internet con ellos, coño, ya lo sé. Ya, no, a ver, no sé. ¿No? No sé. Con Víctor no era, yo creo que eras tú. Claro, si tú estás seguro de que no eras tú, no eres tú. Yo no. Bueno, pues yo estoy súper metido en esa mierda, ¿eh? Vamos, yo me hice marveliano en cuarentena. Ah, o sea, sí, ¿no? Yo me hice Marvelover. No sé cómo se llaman los fans de Marvel. Que está muy bien, tío. Son pequeñas telenovelas venezolanas con superhéroes. Es increíble. Solo que en vez de amor, hay muertes y cosas raras. Está muy bien. Te enganchas, tío. Es todo súper fácil, ¿no? Es como emociones fáciles, tío. Me encanta. Es increíble. Exclusivamente para gente de Atleti, dice. WandaVision. Está bien. Yo es que no soy de ver series porque al final luego me enfado con los finales de las series. Y digo, no me ha gustado. Demasiado largo. Cuéntame esto. Pasa demasiado veces, los finales de la serie, tío. Prefiero ver películas y ya está, ¿no? Que si te decepcionan son 2 horas. No son 20, ¿sabes? Pero bueno. A mí me da igual, yo según me pille, veo una serie, una peli. Sí. Yo el otro día vi Tenet. Cero. ¿Tampoco? Javier, estás muy fuera de la cultura popular. Por no ver WandaVision. No, coño, ni Tenet ni nada, tío. Ya, ni nada, claro, ni nada. ¿Qué viste el otro día? ¿Walker Texas Ranger? No me acuerdo ni lo que vi. ¿Qué estoy viendo recientemente? Ah, mira, estoy viendo The Crown. Aunque la veo muy de cuando en cuando. Qué anacrónico. El acento británico es la hostia, tío. La hostia. ¿Eh? Es lentísima la serie. Me cago en mi vida, lentísima. Es lentísima, tío. No me gusta que las series me decepcionen, pero me gustan las lentas. Las que van a poco ritmo. A menos 2 por hora, va. A ritmo McLaren Honda. Va, esa serie, tío. Hala, tío, quiero que veas en el chat cómo ha escrito Chris RP Ricciardo. Porque ha puesto Ricciardo. Me ha hecho mucha gracia. Que hablar de Ricciardo. Pero ¿qué ha pasado con McLaren, Mercedes y Ricciardo? Que lo han presentado y ya está. Un poco más. ¿No? Creo que todavía no ha habido nada tocho. No sé. Bueno, fechas de presentación de coches hasta el 15 de febrero McLaren. 15 de febrero McLaren. Y el 12, si no me equivoco, Alfa Romeo. O algo así. Había otro más, creo, ¿no? No. Espérate. No, es que no sé dónde mirarlo, la verdad. El Pantera Asia Team. Hostia, Mercedes, ¿qué le pasa? O el China F1 Racing. Uno de los dos. Qué guapa la foto que ha puesto Mercedes, tío, de Schumacher. ¿Ha puesto? En Twitter. A ver. Ah, qué chula. Sí, que hoy hace 10 años. Bueno, no, hace 11 ya. Joder. Se montó Schumacher en el Mercedes por primera vez. Qué tiempo. Valencia. Macho. Joder, chaval, ya ves. 11 años tú de eso, ¿eh? De 2010, tío.
Qué jóvenes éramos, Javier. Hostia, no estábamos ni creando contenido, tú. Ni siquiera estábamos en Andorra, como ahora. Hostia, peligroso tema, ¿eh? Yo no entraría ahí, ¿eh? Salimos, igual que hemos entrado, salimos, estamos a tiempo, ¿eh? La gente se altera mucho con este tema, tío. Se vuelve muy loca la gente, tío. O sea, tú das una opinión y ya está, se acabó. Hasta te tiene... La gente, el internet, tiene que ver dónde te posicionas para poder atacarte. Si no te posicionas, se ponen muy nerviosos. Entonces, claro, si no eliges claramente un bando... No posicionarse, es lo más inteligente. Mientras no eliges bando, te caen palos de los dos, ¿no? Pero yo lo prefiero. Claro, porque no tienes mucho realmente ni lo que te están criticando. Es como, es un... Ay, ¿cómo se llama esta palabra? Un equidistante. Equidistante. Equidistante es trozos de mierda, le falta decir, tío. Equidistante. Oh, como lo de YouTube, tío. ¿Has visto lo que puse ayer en Twitter? ¿El qué? Es que ya sabes que YouTube, cuando subes un vídeo, te pone cómo va en función del resto del vídeo. Lo he visto. Te han bajado la moral a cero. Pero ¿cómo puede ser tan ofensivos? O sea, vale que no está yendo bien el vídeo, pero tío, no me hagas llorar. Pues, es gravísimo. O sea, para el que no lo haya visto, voy a leer, ¿vale? Para el que no lo haya visto. Lo que literalmente te pone YouTube si tu vídeo no está teniendo éxito, ¿vale? Porque tú puedes decir, bueno, te animan, ¿no? Te dicen, venga, no te preocupes, que a la próxima seguro que ya te ve más gente. Que para nada es culpa nuestra que no te recomendamos, ¿no? Que solo recomendamos al puto Javi FT14, ¿no? No te preocupes. Esto es lo que me dijo YouTube, ¿vale? Os lo leo. Los usuarios deciden ver este vídeo con menos frecuencia cuando se les recomienda. Y además, lo ven durante menos tiempo del habitual. Como diciendo, no solamente es que haces unas miniaturas de mierda, no solamente es que tus títulos no le interesan a nadie, sino que encima cuando empiezan a ver tu cara de mierda, desconectan y se va al otro vídeo. O sea, mira, es terrible. Te voy a decir... Un momento, espérate, ¿dónde está ese vídeo? Es terrible. ¿Cuál? Ah, vale, bueno, no. Te iba a decir que, a ver, si tú haces una media de vídeo, una media de tiempo de vídeo muy larga, cuando subes uno más corto, la media baja, obviamente. Ah, bueno, claro, ya, sí. Eso no te lo tienes por qué tomar tan a mal. Claro, claro. No, o sea, yo sé que ahora, por ejemplo, en este siguiente vídeo, que cuando resuba este bolido si lo que surja a YouTube, me va a poner que los usuarios deciden ver este vídeo con menos frecuencia, pero, o sea, no me va a poner, pero ha aumentado la media de duración, porque claro, cuando subo un bolido, tiene muchas menos visitas que el resto, pero la media de duración, pues sube de mis 10 habituales a lo mejor a 20, porque obviamente son vídeos de una hora. Pero eso no me lo va a poner. Eso no me lo va a poner. No me va a decir, no te preocupes que al menos la gente lo está viendo, ¿no? No. Me va a decir, que poquita gente está viendo esto. Le gusta destrozarnos ahí a tope. ¿No será porque quieres hacer otras cosas con tu vida que no sean subir contenido aquí? ¿Que te he visto en Twitch? Le falta ponerme que te he visto en Twitch, ¿eh? Ojo, ¿eh? Enemigo. Cualquier día esto me pone que te he visto en Twitch, ¿eh? Que ahí está muy jiji jaja. Ahí está muy, ¿no? Pongas un día, tío, tiene que ser tremendo. Pero con esas palabras, ¿eh? Que te he visto mucho en Twitch, que está muy jiji jaja. No es por nada, pero Twitch le está metiendo un repaso a YouTube. Sí. Que te diga, he visto que resubes cachos de Twitch aquí. Los cachos y el directo. Y el directo. No, pero que a veces cojo fragmentos y los publico como vídeos. Bueno, que me hace gracia como Twitch se está riendo en la cara de YouTube. Dice, mira, tú streameas aquí y después te doy un botón para que exportes. Tampoco le importa a YouTube, ¿eh? Porque en el fondo sigue siendo visitas para ellos. Les da igual de dónde vengan. Pero vamos a ver, al final la gente dice, hostia, esto que es un directo. Ah, que tú streameas, ¿dónde? Ah, en Twitch, vale, voy para allá. O sea, al final está redirigiendo a la gente. A no ser si lo editas, no, ¿eh? Si lo editas ya es un vídeo y se convierte en un vídeo. Pero digo, si es un directo bruto, resubido directamente, la gente, ¿cómo? Además ponen en la descripción, en directo aquí, pum. Como este podcast, que se edita muchísimo antes de subirse. O sea, tiene un tratamiento increíble. Mira, nos pregunta Pai Podcast, Javier, ¿cómo hacemos para tener tantos espectadores? Yo diría que si algo podemos destacar nosotros es el rigor. El rigor, el orden y la claridad. Nosotros no cometemos ni un error en los directos. Top 3 habilidades personales tuyas, Javier. ¿Esto qué es, hombre? Streamear. ¿Nada más? Nada más. Puto amo, tío. Y eso que no streameo, ¿has visto qué grande soy? Es verdad, pero últimamente estás muy a tope, con los directos. Lo típico, hice ayer uno, antes de ayer otro y ya no volveré a streamear hasta dentro de un mes. Tampoco tanto, pero... Yo esta semana pasada, tío, he hecho directo casi todos los días.
Te veo a tope. A ti sí que te veo a tope. Pero es que me lo paso muy bien, tío. Me pone uno en YouTube hoy. No es que te lo pases mejor en Twitch, es que ganas más dinero. Y yo, una cosa no quita la otra. No es mi caso. O sea, yo, a mí me gusta más YouTube. ¿Sí? Por eso, se queda en Twitch. No, yo es que solamente tengo una habilidad, que es hablar. Hablar, sin mucho orden. Y esa se explota mucho más en Twitch que... Ya, que ya. A ver, no, Twitch. Claramente. A mí Twitch me gusta para echar el rato, tal. Pero lo de estar ahí... streameando una y otra y otra. Yo soy más, no sé, me gusta ver los vídeos, tío. Yo sé que, claro, si tú te da la gana, dices, pues mira, me voy a Twitch y voy a cobrar mucho más. O sea, yo le dedico el tiempo que le dedico a YouTube, que era para ver, a Twitch íntegro todo, y yo sé que hay que cobrar mucho más. Pero es que, llámame idiota, para mí no es todo el dinero. Hace bien, Javier. Me gusta lo que hago. Tú piensas que todo lo que no ganes en Twitch lo puedo ganar yo. Así que bien, tío, no te puedo. No, como ya te lo quita la vista, no pasa nada. Puto Víctor, eso. Puto Víctor, macho. No solamente quiere el dinero de Domenicali, sino que también el mío. Se podrá ser. Top 3 habilidades: pagar carreteras, pagar hospitales y levantar estaciones de autobús. ¿Cómo? Choca. Oh, vuelve. El tema lo eludimos, pero vuelve a nosotros. Es increíble, Chocas. Empezasteis hace mucho, porque si eso me lo veo. Míratelo luego resubido, Dani, estamos acabando. Si quieres, míratelo luego resubido. Sí, esta, casi que mejor. Esta tarde noche, porque de hecho estamos ya llegando al 1.13, 1.14 habituales. Va siendo la hora de igual cerrar esta parte de lo que surja del que llevamos media hora aprox. Es que es lo que hay, es que no hay carreras, tío. Bueno, pero hay historias siempre, ¿eh? Si no, si por eso 1:13 no hay más que verlo, historias hay de sobra. Las aprovechamos a tope. Y hemos hablado más de Motorsport que otras veces, ¿eh? Sí, es verdad. Y hemos hablado de Ducati, que son muy importantes. De Azón, Movistar. Catira, zonda. Es un juego. Madre. Tengo muchas ganas de que empiece la temporada, tío. ¿Tú crees que empieza? Hacemos una pequeña predicción final. ¿Tú crees que empieza cuando empieza en Bahrein? Por ser Bahrein, yo creo que sí. Que les dé un poquito igual todo. Y si hay que meter tres cadáveres debajo de la arena, ya está. Ver, ¿o qué? Creo que si hubieran hacerlo en hace unos cuantos meses, creo que pueden hacerlo otra vez. Es posible. Es que Australia, precisamente. Se veía venir, pero... Bueno, en Australia he visto yo que el torneo de tenis... Tú manejas de tenis, ¿no? A ti te mola el tenis. A ver, no manejo. Sí, me mola. Más incluso que las motos. Creo que van a hacer un torneo de... yo cuando puedo. Creo que van a hacer un torneo de... El Masters 1000 de no sé dónde. Creo que iba a tener público, ¿eh? ¿Ah, sí? Me pareció leer el otro día que sí. Ahora se juega la TP Cup esta por equipos de naciones. Que no sé si hay público, estoy dudando, ¿eh? Juraría leer que iba a haber algo de público. Lo juraría. Pero creo que sí, ¿eh? Tampoco muy fuerte. Han encontrado un positivo allí en Australia y les han vuelto a confinar. Madre mía, ¿cómo hicieron aquí eso? Aquí es difícil encontrar un positivo solo. Aquí los encuentras de 100 en 100. Aquí no puedes comer uno, tiene. Oye, ¿tú qué tal? Tú bien, ¿no? En esa movida. No te he preguntado por tu salud. Nunca hablamos de nuestra salud. Cierto, somos unos desgraciados, ¿eh? Sí, tío. O sea, hablamos mucho últimamente, Javi y yo, en general por WhatsApp o por tal, pero nunca nos preguntamos qué tal estar de salud. Siempre empezamos conversando rollo... no sé. ¿Has visto esto tal? Y siempre las conversaciones empiezan... O sea, no empezamos nunca con un hola. Es siempre, no. Oye, ¿has visto esto? Oye, ¿no iría tocando esto? Esto era tal. ¿Iría tocando un bólido o tal y cual? O, bueno, la solicitud de Juan Alfonso durante el ayer fue extrañamente extraña. En ¿cuál? Fin. ¿Cuál? No. Ah... Luego... Es verdad. Bueno, lo de tu canal secundario. Ayer fue para lo de tu canal secundario que hablamos. Ah, sí, de mi canal secundario, cierto. Sí. Que me dice qué nombre le pondrías. Y yo, cualquiera que te diga, no te lo... Ha puesto él, Hi-Fi14B. Y digo, hostia, me parece bien, tío. En realidad le pregunté a un montón de gente. ¡Ah! ¡Eres una rata! Pensaba que solo querías mi consejo. No, yo quería. A ver, que con suerte alguno suelta un nombre bueno. Pensé. El tío rata ahí buscando nombres. Hombre, tío, es que vaya mareo, el nombre, de verdad. Digo, ¿cómo llamo? El vertedero FT14, profundidades de no sé qué, el rincón de la basura. Digo, hombre, se trata de que se parezca. Profundidades de Javi FT14 estaría muy bien, ¿eh? Tenía mucho éxito. Profundidades FT14 también estaba, sí. Igual la gente entraría buscando otra cosa, pero. Ya. Claro. Hostia, pues sí, es un poco juro, claro, siniestro. Un poquito, verdad. Cuanto menos. Ah, pero volviendo al tema, o sea, por suerte, yo estoy bien.
y toda mi gente está bien, y espero que tú también. Sí, sí, es que no. Todo, todo. Ya que no nos preguntamos nunca, te lo pregunto ahora, joder. Sí, ¿verdad? Detalle. Y que esta gente se entere, ¿no? También. Es verdad que, sí, que muchos entran diciendo, ¿qué opinas de Pierre Gasly? Y ninguno dice, ¿qué tal estás? ¿No? ¿Qué opinas de Pierre Gasly? De, ¿qué opinas de Alex Albon? Bueno, ¿y yo qué? Que yo... Tanto Alex Albon. Que me duele. Me duele la espalda ya. Ayer, Albon. Ayer, en la carrera de virtual de F1. ¿Con qué coche? Con el Red Bull. ¡Ah, va a ser la última vez que lo coja! Los, no, bueno, a ver, es tercer piloto oficial de Red Bull, ¿eh? Sí, los memes que había en mi chat de directo me estaban dando hasta pena, tío. Pobre Albon, dejémosle en paz ya. Estaba jugando, además, tío, es que te metes en su directo y que el pobre tiene cara de buena persona, tío. Es, que no, es buena es que gente. No sé por qué. Es muy buena persona. Tiene que ser muy buena persona. Pero, pobrecillo, no le da para eso. Tengo ganas, tío, de comentar una carrera de Fórmula 1 virtual. Hace mucho. Me acuerdo que al principio lo hacía. Pero claro, ya luego no he vuelto a coincidir. Lo hacías cuando yo aún ni siquiera tenía canal de Twitch, que me venía yo contigo a comentarlo. Yo lo que voy a hacer es dejar de decirle a la gente que conozco de YouTube que se haga en Twitch, porque me va saliendo mal, ¿sabes? Voy perdiendo dinero como un tonto. En mi caso, joder, yo tampoco. Bueno, tú no me quitas mucho, pero Víctor me quita demasiado. Hay que hacer un complot contra Víctor. Es que vosotros compartís target. Bueno, a ver, nosotros en realidad también, porque de hecho mi público es común al tuyo, me lo dice Twitch, ¿vale? Ah. Es el canal como el que más comparto contigo. Es verdad. Tiene sentido, estamos aquí haciendo esto, o sea. Claro. Pero... solo por el bolidos ya tendría sentido. Claro. Como que es uno en cada canal y tal. Eso puede siempre tocar. Es verdad que Nani siempre saluda, cierto. Oye, llevamos mucho rato de extra de este directo y se tenía que haber acabado ya. Chicos, a ver, que no digo porque me lo pase yo mal con Javi, que me lo paso muy bien. Pero es que hace como 20 minutos que no tenemos nada de qué hablar. ¿Has visto que somos los maestros, tío? Aquí salimos perfectamente del paso. Igual esta noche nos empezamos a hablar por WhatsApp de otras historias que no tengan nada que ver con nada. Cuando lo he hecho trabajando, yo sé que está aburrido, digo, mira, le voy a contar algo. Eso es. Esa es la... Foto random del Mario 64 en Nintendo Switch. Para darle envidia, yo qué sé. Qué cabrón que soy, ¿eh? Y yo diciendo, mírale, cómo cayó en la trampa de Nintendo. ¿Sabes que se me han roto los Joy-Con? Hostia, no. ¿Qué has hecho? El izquierdo, el joystick izquierdo, no gira bien a la derecha. Cada vez que lo doy a la derecha, responde una de cada tres veces. Hostia, pensaba que era en plan algo tipo al sacarlo y meterlo, que es bastante... vale, te lo has cargado sin... No, pero que yo me lo he cargado, que yo juego como siempre, se ha roto solo. Eso está más mal hecho que nada, tío. Menudo cabreo tengo. Me he comprado unos nuevos. Me da mucha rabia. ¿Cuánto te han durado? ¿Un año? Dos, me los compré. Para mí el 2020 es como que no existe. O sea, yo cuando digo el año pasado, no sé por qué pienso en el 19. No ha llegado a dos años, porque me la regalaron en 2019, el 20 día de mi cumpleaños... 23 de agosto de 2019, creo. O de 2018, no me acuerdo, da igual. Ha durado poco, tendría que haber durado más. El mío tiene... Claramente. ¿Dos años ahora, no? Habla con Nintendo, ya hablaré con ellos, no sé. A lo mejor si se lo envías te lo arreglan. A lo mejor hablas con Nintendo y aparece aquí debajo, No sé. Como sponsor, digo. ¿Te imaginas? Hombre, yo a cambio de que me lo arreglen... Sería un triunfo. No, hombre, a cambio de que te lo arreglen solo... Y dinero. Por favor. Que me lo arreglen y dinero. ¿Cómo va a aparecer en un bólido entero aquí Nintendo y te va un triste mando te va a arreglar? Anuncios del animal. Anuncios del Animal Crossing por ahí abajo, tío. Sería increíble. ¿Te imaginas, tío? Estaría bastante bien. Un muñeco atado a nosotros. La skin esta que le han sacado a Gref del Fortnite. Nos saquen una a nosotros de Animal Crossing, tío. Pues... estaría muy bien, ¿eh? ¿Qué? Nintendo España, nos gustáis. Adelante. Hay un hueco enorme aquí abajo para ustedes, solo para ustedes. Es que, es más, cada directo, Javi, voy a ir haciendo nuestras ventanas más pequeñas para que vayan pillando la indirecta de que ahí entran. Pero de que hay un joder. De que ¿cómo les cuesta eso? Son tímidas las marcas. Le da vergüenza. Es que dicen, no sé si estaré a la altura de poder estar en el stream de esta gente. La gente es demasiado buena. Javier, que te quiero mucho, pero te tengo que abandonar. Venga, hay que chat, gracias a todos los que habéis estado aquí. Si estáis entrando ahora, lo siento, porque estamos acabando, pero no pasa nada, porque las malas noticias siempre vienen acompañadas de noticias positivas. Mala. No, hombre, no. Y este directo va a estar resubido, pues, ¿qué hora es? Que yo os hago el cálculo. Pero, tío, casi. Con suerte, sobre las 7-8 de la tarde estará en Fórmula Fons, tu canal de motorsport de confianza. Y si no lo es, tú verás, pero te equivocas. Ya está. Javi, ¿cuál es tu canal de confianza de Motorsport? Te cuelgo. Cierro la emisión, tienes mucha responsabilidad. Estaba pensando decir uno, pero no se me ha ocurrido ninguno así para... Te la he dejado demasiado fácil para trolear.
sí, demasiadas opciones para elegir, ¿sabes? Sí, demasiado. Está saturado. Mejor es para trolear. Bueno, chicos, gracias a todos por estar aquí. Vale, gracias. Respeto que no hayas te hayas molestado en saludar a la gente de Fórmula Fons, pero ¿esto qué es? Si lo estaba haciendo ahora, que va a estar en Fórmula Fons. O sea, al principio y al final, tienes que, antes de despedirte, no decirle que van a estar subidos. Tienes que decirle, a los que estáis viendo esto ahora, claro, en Fórmula Fons, un saludo. Eso es una falta de respeto. Mi teoría es que en Fórmula Fons nadie aguanta hasta aquí. Ya, bueno. O sea, nos apostamos. Es que no. No vale porque los que están en el directo ahora pueden comentar en el vídeo diciendo que saben lo que estoy diciendo ahora. Pero los que solo vean el vídeo en Fórmula Fons. No sé yo. Si estáis viendo solo el vídeo en Fórmula Fons, vamos a poner una palabra clave, Javier. Si estáis viendo el vídeo solo en Fórmula Fons y no habéis visto el directo y habéis llegado hasta esta parte, tenéis que usar el comentario normal que fuerais a poner, ¿vale? Y una palabra en clave. Que sea... no sé. ¿Qué palabra en clave podemos usar, Javier? Joy-Cons. Joy-Cons. Pero sin contexto, rollo... Pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javi, Joy-Con, porque si yo también pienso que no sé qué tal. O sea, que la metan como sin ningún sentido. ¿Vale? Ya está. Me parece un buen juego. Ya está. Simplemente. No vale los que estés en el directo, porque me quedo con vuestro nombre, más o menos. Así que ahí lo dejamos. El nombre de YouTube no tiene nada que ver, ese es el problema. Ah, bueno, joder, cállate, Javier. Les quería acojonar. Bueno, chicos, que gracias a todos, a los que estáis viendo esto en Fórmula Fons, a los que lo veis en directo y a todos los que... los que me aguantéis semana, sí, semana también. Y a Javi también, que yo entiendo que aguantarme a mí guay, pero a Javi... Nos vemos, siguiente directo en el canal de JaviFT14 y luego se resubirá aquí también, ¿vale? Oye, hacemos una raid, que esto está quedando un final muy raro. Venga, vamos a hacer una raid. Vamos a hacer una raid, venga. Es que está siendo un final muy raro, directo, se me está haciendo largo. Mira, si tuviera el Chocas, lo haces a él, ¿eh? Es verdad, está el Chocas. No, pues si está el Chocas, ya está. Espérate. Creo que no, creo que empieza más tarde. Joder, mira que es poco probable que no esté el tío, ¿eh? Porque supone que hace diario. No, sí, pero creo que lo hace más tarde, tío. ¿Qué juego es este? ¿A quién se lo hacemos? Pregunta a LeBron James, que a lo mejor es un tortazo. Y que es muy bueno el tío. Es muy bueno. No sé, a quien quieras, tío. A ver, en directo, claro. Gente que está en directo, si no está en directo. Es un buen requisito, la verdad. Si no está en directo. Claro. IRL... A ver. Esto no es un juego. Yo creo que no sé de memoria ya, casi. Yo a medias. Hay una tía dando masajes. Una de esas ASMR. Joder, para dormir ahora. Vamos listos nosotros, Madre mía. Tío, no sé. Es imbécil, tú, ¿qué te pasa? No puedes parar, No puedes parar. Vicio, tío, es tremendamente vicioso. Planificando nuevos vídeos más charlita go. La raid más reflexionada del planeta, tío. Mira, vais a ir al canal de Joel Luis Comunis. Yo no sé, espero que sea buena persona. Solo pido eso. ¡Hala! Pero ya está, tío. No es un juego, ¿eh? No es un juego. Pregúntale a LeBron James. A ver si le doy un tortazo. Ojalá y un día que se venga el Chocas de invitado, sería increíble. Chicos, gracias a todos por estar aquí. Adiós, Javi, te quiero. Igualmente, hasta luego. O sea, te juro que no sé dónde más.